En Pisco, un niño de 10 años perdió parte de su mano al estallar una bombarda que estaba manipulando. El artefacto iba a ser utilizado en actividades de un movimiento político local en Pisco. El hecho ocurrió en el sector de Cancha Patrulla del distrito de San Clemente, cuando el niño Bónico Akira Apaza, de 10 años de edad, cogió una bombarda que fue dejada circunstancialmente por uno de los simpatizantes del candidato Guido Gurmendi de la agrupación Atrévete Pisco, cuando realizaba su caminata por cierre de campaña. El niño tomó el artefacto que encontró y lo llevó hasta su casa, donde sacó una caja de fósforos y la prendió, ocasionando la voladura de parte de tres dedos. Había cogido uno que le habían extraviado, el que reventaba ese que se llama, no sé, y ha caído y el chivolo estaba un poco curioso al ver que querían intentar y a reventar y en la mano se le ha explotado todo. El menor fue socorrido por el personal del Serenazgo del distrito de San Clemente y trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde los médicos diagnosticaron la amputación parcial de tres dedos de la mano izquierda. Se supo además que los padres del menor no se encontraban en su casa cuando sucedieron los hechos y el pequeño se encontraba al cuidado de su hermano mayor, quien acompañaba la actividad proselitista. Hasta el lugar llegó el candidato Guido Gurmendi y anunció que se hará cargo de los gastos del menor accidentado y lo trasladó a la ciudad de Ica para una intervención quirúrgica.